Hola amigos, bienvenidos a su canal Impactador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, pues te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Bueno, pueblo salvadoreño, vamos a leer algo que era necesario que se los leyera a ustedes, ¿verdad? Después pasamos con la noticia de la embajadora. Bueno, mire, pueblo salvadoreño, ustedes probablemente quizás no sabían, pero más de 100.000 militares salvadoreños viajan a Malí para integrarse a la misión de la ONU. Y entre otras cosas, la Fuerza Armada indicó que el viaje de este domingo, contingente de militares, forman parte de la contribución de El Salvador a las tareas de mantenimiento de paz mundial que impulsa las Naciones Unidas. Y dice, un grupo de 100 militares de contingente de Torogoz, número 8 de la Fuerza Armada, partió el lunes hacia Mali, África Occidental, para integrarse a la misión multidimensional integrada de estabilización de las organizaciones de las Naciones Unidas. La Fuerza Armada indicó que el viaje de este contingente de militares forma parte de las contribuciones que dichas instituciones de seguridad realiza en tareas de mantenimiento de la paz mundial. Los militares fueron despedidos en un acto protocolario donde participó el ministro de Defensa René Merino Monroy, junto a otros representantes del sistema de seguridad nacional. La misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali fue establecida por el Consejo de Seguridad el 25 de abril de 2013 para apoyar el proceso político en ese país y llevar a cabo una serie de tareas relacionadas con la seguridad. Ahora bien, ahora que ya le leímos un poquito de eso, vamos a lo de acá, donde ya tuvieron la primera reunión el embajador y la canciller, en lo cual le vamos a leer, ¿verdad? O sea, ustedes ya saben que el embajador William Duncan ya llegó a El Salvador y ya tuvo la primera reunión con la canciller, ¿verdad? En lo que dice acá, mira, aquí se lo voy a poner, donde dice, embajador de Estados Unidos sostuvo encuentros con la canciller salvadoreña para establecer la agenda común. Vaya, ahí pueden ver ustedes. Espera, que hay un cachimbo de anuncios que salen aquí, qué barbaridad, gran poder de Dios. Vaya, y dice, el nuevo embajador William Duncan presentó el lunes las copias de estilo de acuerdo al protocolo internacional que debe presentar a la Cancillería para ser revisada antes de convertirse en las credenciales que le confieren derechos y obligaciones ante la República de El Salvador como embajador de Estados Unidos de Norteamérica. Dichas credenciales se le presentarán en una fecha a convenir al presidente Nayib Bukele. Durante su primer encuentro con la canciller Alexander Hill, el embajador Duncan procuró fuese para promover objetivos comunes y beneficiar a los ciudadanos de ambos países, dijo en la sede diplomática sobre su reunión. Y ahí podemos ver, recibió las copias del estilo de embajador de Estados Unidos acreditado en nuestro país, William Duncan. Diplomáticos que hicieron revisión de los principales temas de trabajo conjunto, entre ellos comercio e inversión, movilidad laboral. Y ahí pueden ver ustedes las imágenes, ¿verdad? Que les voy a poner utualito yo, ¿verdad? Solo que este chunche Dios guardia, para que me le iba a cargar de volada, pero le valió la vida. Pero no se preocupe, que ahí vienen ya la foto. Otra vez, aquí está. Vaya, aquí están, ve, miren. Ahí va el embajador Duncan con sus credenciales, miren. Ahí está, con la canciller. Vamos a ver más fotos. Ahí pueden ver ustedes que el embajador, como habla español, ¿verdad?, está hablando ahí con la canciller. Bueno, así fue recibido el embajador de Estados Unidos y esperamos que todo marche
Bien, ¿verdad? Ahora bien, ya que hablamos un poco sobre esto y que ya los tengo harto porque leí, a poner lo que pasó. Voy a retroceder un poquito acá, déjeme ver, para ponerle, ya que hubo un agarrón entre Romeo Auerbach y el diputado Portillo Cuadra, ya que Romeo Auerbach le recordó que dijo que iba a donar su vida o a ofrendar su vida, pero no lo hizo y eso le ardió. Veamos, agarró fuego el cañal en la Asamblea Legislativa, un desvergue. Acora la presto barba para que se resure el y la ¿verdad? Porque no puedo decir tampoco, ¿verdad? No, hombre, la asamblea ya se iban a agarrar a cachimbazo, agarró fuego. Yo ya andaba ahí vendiendo las presto barbas, acora para que se resure el y la Vamos a escuchar cómo se agarraron. Buenos días, bienvenidos a su casa, que hoy sí es su casa, desde el 1 de mayo del 2021. Dos cosas cortas, presidente, porque pues no le veía complicación yo a esta muy atinada propuesta. La primera es que aquí no hacemos decretazos, hacemos decretos, ¿verdad? Así dice la Constitución. Claro, decretazos rima con paquetazos y quizás están acostumbrados y a sobresueldazos, pero aquí no es funde, ¿vea? Aquí hacemos decretos. Yo sí voy a explicar por qué la propuesta del señor jefe de fracción de Arena, y yo sí, él dice que no responde cuando son damas, ¿vea? No, este es el lugar para debatir, aquí es donde hay que tener el valor de venir a debatir, no a los programistas donde están solitos y dicen paja, ¿vea? Aquí vengan a debatir. Voy a decir porque es hipócrita su propuesta. Y si todos estos meses atrás, todos los salvadoreños y salvadoreñas han estado haciendo su cambio de domicilio, pagando, ¿por qué lo viene a proponer hoy? No le importaba a los salvadoreños que estaban cambiando el DUI. Le interesa hipócritamente hoy. Vea, como quien dicen, le vamos a decir que gratis, ¿verdad? No, señor, lo hubiera propuesto antes. Hace meses que los salvadoreños están cambiando su DUI. Lo único que estamos haciendo es, en las mismas condiciones, prorrogando 60 días más para que los salvadoreños y salvadoreñas que ya no viven en el mismo lugar donde fueron las últimas elecciones, les quede cerca su lugar de votación. Eso quería aclarar, señor presidente, porque sé que este es el lugar para debatir. Yo sé que el señor al que me refiero, pues en un programa dicen que dijo que ya no iba a seguir de diputado porque él ya había servido a muchos a su país y creo que es cierto, porque recuerdo que una vez dijo que iba a ofrendar su vida, pero todavía no la ha ofrendado. Gracias, presidente. Bueno, ahí pudimos ver que le hizo un recordatorio al diputado Portillo Cuadra, que casi se le reventaban las venas, rojo se puso cuando le dijo, ¡Bukele! ¡No te llevará! Yo sentía que se convertía en Saiyajin fase 3. ¡Ah! ¡Dios guarde! Dije, le jampó el diablo a este, el chamuco. Le va a reventar a él. Y dijo, si es posible, Bukele, estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida. ¡Dictador! Le gritó al maestro. Pura paja, ya se va, huevo. Dijo, pura casaca que andar ofrendiendo la vida yo. Dios guarde. Dije, capaz que me van a mandar a Soyapango que yo solo lo patrulle. Bien talellado, voy a salir de ahí. Dice, mejor no. Pero veamos la respuesta de Portillo Cuadra. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. No voy a hacer referencia a la parte técnica de este decreto porque ya lo explicó la vicepresidenta de esta asamblea, la diputada Suecia Calleja. Si alguien no lo entiende, de verdad,
no entendería de otra manera de cómo explicárselo, porque lo hizo de forma magistral. Pero quiero referirme a una frase que acabo de ir mencionar hace unos momentos, cuando un diputado de Arena dijo que no habíamos hecho nada por los pobres, que no se hacía nada por los pobres en este gobierno. ¿Saben quiénes son pobres? Las pobres mujeres que pasaban a la par de la cama de sus hijos en el hospital Bloom, sentadas en una silla hasta por 7 años, porque a ninguno de ellos se les ocurrió ponerle una cama para que pudieran dormir en las noches. Pobres eran los pacientes que pasaban en el Rosales, tirados ahí en cartones, porque a ellos se les ocurrió robar el dinero de Reza, pero no hacer o cambiar toda la flotilla de camas médicas por unas de buen estado, de calidad internacional. Pobres son los niños que tenían que ir a esos inodoros de esas escuelas públicas, porque nunca invirtieron en cambiar todo, reformar el sistema educativo. Pero sí hacían decretos, por ejemplo, volarse de un plumazo 283 millones y ponerse de acuerdo una diputada, que saber dónde anda, porque anda huyendo, junto con Rodolfo Parker, y exonerar a esas empresas, a esas grandes empresas. Ahí se hacían cosas por los pobres. Esos 283 millones son los hospitales que nos faltan, las calles que no tenemos, los policías que no contratamos, los estudiantes que no se formaron. Este gobierno es el que más ha invertido, y no solo en los pobres, en todos, incluyendo en los salvadoreños que están afuera, en los turistas que nos visitan, en la gente que quiere invertir en este país. En esa fracción hay una diputada suplente que es esposa o pareja de uno de los que firmó la tregua en Ilopango, donde comenzó la tregua, y destinaron todos los recursos para los pandilleros. Y por eso es que en Ilopango lo recordábamos con noticias como los 4 soldados que asesinaron en Vista Lago. ¿Por qué? Porque los recursos fueron para los pobres pandilleros. Y ahí está una diputada suplente de ellos. Vayan a ver ahora Ilopango. Ya el dinero no se va para los mareros. Ya el dinero se va para que los niños tengan acceso a cosas de primer nivel. Ahí hay niños pobres, pobres de verdad, que ahora practican en veleros, que ahora están aprendiendo en escuelas de buceo, que están haciendo... ¡Vaya cosa! Le sacaron a bailar a la Margarita Escobar y a Parker, que andan huyendo. Bueno, o sea, la diputada suplente es esposa de uno de los que hicieron la tregua en Ilopango, porque ahí empezó. Imagínense ustedes, ahora entendemos por qué no quieren aprobar el régimen de excepción estos ingratos. Fue su máquina, les valió la vida, ¿verdad? Gran poder del Altísimo. Pero mira, bien al suave los está desenmascarando el diputado Cristian Guevara, ¿verdad? Y eso es lo que no les gusta, dicen. Ya aburren con lo mismo, ya aburren con el pasado. Yo, guarde, no me estoy viendo. Ay, perdón, yo pensé que me estaba viendo. Gran poder de Dios, qué barbaridad. Santo Padre. Pero bueno, eso es lo que no le gusta a la oposición. Que les digan sus babosadas. Imagínense ustedes, diputados que tienen raíces o tienen pasado de hacer pacto con las pandillas, qué barbaridad, y ahora quererse dar golpes de pecho ahí, queriendo atacar la bancada. O sea, es por eso que les dan a revés y a derecho, hasta por debajo de la lengua, porque estos no entienden, y al pueblo no se le va a olvidar los años de dolor y de luto que vivieron, más que todo los años que los gobiernos en función dejaron abandonado a nuestro querido país, El Salvador. Está bueno que le den por debajo de la lengua. Sigamos escuchando a Cristian Guevara. Vamos a ver. Actividades deportivas, fútbol, playa, de primer nivel, con el mismo dinero que se le daban a los pandilleros. Arena. Hoy oímos en una entrevista que decía
que si Arena regrese al poder, que quede por seguro que van a quitar el régimen de excepción. Y eso significa decenas de miles de pandilleros de vuelta a la calle. Porque para ellos los pobres son los pandilleros, no la gente que sufría de extorsiones, de violaciones, de amenazas y que tenía que ir a enterrar a su familia. ¿Y por qué saco este tema? Por lo mismo que dijo la vicepresidenta de esta asamblea. Porque los salvadoreños hasta no teníamos miedo de decir a dónde vivían. Porque el que ese DUI dijera soy apango en otro lugar era sentencia de muerte. Que ese DUI dijera San Martín en otro lugar era sentencia de muerte. Ahí no eran pobres esos salvadoreños, ¿verdad? Hoy sí lo son. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Portillo. Fíjense que ahí van a disculpar, pero esa era una triste realidad que se estaba viviendo. Que antes era un pecado ser residente en determinado municipio y llegar de visita a otro. Porque te pedían el DUI, quiero ver de dónde sos. Ah, en ese lugar está la mara tanto. ¡Bum! Te daban en la nuca porque creía que eras... Que eras integrante de alguna pandilla. Muchos de ustedes conocen gente o amigos que les dieron en la nuca porque pensaron que porque donde vivían ellos eran pandilleros y les dieron en la nuca porque los confundían o lo pensaban que eran espías de las maras contrarias. Es la triste realidad que se vivía en nuestro querido país, El Salvador. Pero gracias a Dios que ya estamos. Ahora veamos la respuesta de Portillo Cuadra a diputado Romeo Auerbach. ¡Qué de vergue! Vamos a oír. Portillo Cuadra. Muchas gracias, presidente. Hipócrita es quien al no quedar en un partido político en las primarias se va para otro la siguiente semana. O sea que en las bases del partido que ganó no lo quisieron y se fue para otra, así escribió. Tránfuga. Hipócrita es el que al haber sostenido que dos proyectos de ley no habían pasado por el partido gobernante, se retractó y pidió disculpas. Eso es ser hipócrita. Y el señor presidente de la República que en un tuit le dijo caballo de Troya. Eso es ser hipócrita. El caballo de Troya, el que le da fuego internamente a sus propios principios y valores. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach. Gracias, presidente. Y se supone que es de los más vivos de la chiquitinada, vea. Primero, sé que no se está refiriendo a mí. Sí, porque un caballo de Troya está dentro de un partido. Mi partido es Ganas. Lo que pasa es que él no sabe, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, si aún así pasarse de un partido a otro tuviera un nombre, no fuera hipócrita, pero tiene un corto léxico el abogado. Lo que sí le puedo decir es que las veces que yo me he sometido al pueblo, he ganado. Y no puede usted decir lo mismo, señor casi vicepresidente. Gracias, presidente. ¡No, hijo de la mazorca! ¡A presto barba, a cora la presto barba, la papa, chile verde, de cuál va a querer! Le llevamos zanahoria, tomate, whisky, limones, papaya, naranja, ¿de qué va a querer? Sandía, la papa, a presto barba, a cora, ¡Dios guarde! Agarró el fuego al cañal, señores. Se dijeron de todo, ¿verdad? Pero bueno, eso no continúa ahí. También la diputada Villatoro, no sé cómo se llama, metió sus narices y le dijo lambebota a Romeo Auerbach. Miren, la señora no opina. Cuando no pide la palabra para opinar de los temas, simplemente para meterse en pleitos de hombre. Ve qué bonito. En vez de tomar el micrófono, la diputada
Villatoro para exponer sus grandes ideas, no, metiéndose en pleites de hombre, anda la maestra para que vean qué arruinados son estos. Veamos, porque de verga es de verga, papayito. Vamos a escucharlo, ¿verdad? Continúa el Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Gracias, presidente. Buenas tardes ya, colegas diputados y diputadas. Yo veo que ya la discusión ya cambió de tono, ya estamos llegando a un punto complicadito. Pero como nos gusta echarle un poquito aquí a todo, solo recordarles que no es el tema del caballo de Troyas. Pena me diera seguir hablando de esos temas cuando hasta me quitaron la presidencia de una comisión por incompetente, por arrimado y por andar lamiendo botas. Gracias, presidente. Vaya babosa, metida salió esta. No era con ella el desvergue, era pleito entre Romeo Auerbach y Portillo Cuadro. Y sale como siempre un chute, un pelo, una mosca en la sopa. Sí, para metir a esa punta, son las número uno. ¿Y quién había llamado a esta? Era pleito entre hombres, ¿verdad? Imagínense con lo que salió. Pija de comentario la que dio esta. Y van a disculpar por el léxico, ¿verdad? Pero pija de comentario con el que salió. No, hombre, ¿y qué quería? Que le aplaudieran, que lo sacaran en Univisión, en Telemundo, en todos los medios chayoteros, en CNN. Imagínense a lo que se metió la señora. Ay, no, Padre Santo. Por eso le dijeron allá en el programa de Pencho o Tencho de la tribu, le dijeron que invitaran personajes serios, personas cuerdas, gente que hable algo coherente. Pero qué barbaridad que se va de esta oposición metiéndose en cosas que hasta los piojos me picaron a mí. Y qué onda con esta, digo, qué pexi, si no era con ella el asunto. Pero bueno, así es esto, ¿verdad? Ahora bien, miren, le recuerdo, pueblo salvadoreño hermoso y divino y encantador, no le doy un abrazo porque no lo tengo cerca, pero un abrazo, mire, si usted me está viendo, un abrazote bien fuerte, démelo más, ahí está. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Más noche voy a hacer un en vivo ahí donde voy a activar las llamadas para que usted me dé su opinión del desvergue que hubo ahora en la asamblea. ¿Cómo se llama? La Neta SB. Es de gratis y es de choto, ¿verdad? La Neta SB. Ahí está mi segundo canal. Este en vivo lo hice ayer. Este es de antier y este es de antier, ¿verdad? Así que ahí los espero. Abajo del tema de este video, ahí dice, apóyanos en nuestro segundo canal, y aparece con letras azules y dice La Neta SB. Púchele, presiónale ahí y se va a ir a mi segundo canal. Los espero y ¡salúdenlo!